Buenas tardes. Bueno, hay una pregunta que nos hemos hecho y que tiene que ver con por qué hay pacientes que no presentan los síntomas del COVID-19, cuántos son y cómo poder detectarlos. Bueno, estas son preguntas que se les hacen al mundo científico para evitar una mayor propagación del virus. La importancia de conocer a estos contagiados la vamos a revisar en la siguiente nota. ¿Podría ser usted, incluso usted que hoy fue al terminal pesquero o a la feria? Desconociéndolo, podría estar transmitiendo la enfermedad del coronavirus sin presentar síntomas. Aunque aún es variable, se cree que entre un tercio y la mitad de la población contagiada es asintomática. Los síntomas en general son una respuesta de alarma, la que nos está indicando nuestro sistema inmune que hay un microorganismo que está causando una infección. Pero algunas personas no desarrollan esta sintomatología, pero eso no significa que el sistema inmune no lo reconozca o que no se desarrolle la enfermedad. Claro, porque nuestro sistema inmune se activa de manera diferente en cada persona. Es más, hay pacientes preasintomáticos que durante mucho tiempo pueden no presentar evidencia de la enfermedad, lo que hace más fácil diseminar el virus. Esta característica es la principal diferencia del nuevo coronavirus con respecto a los que ya se habían conocido, el SARS de 2003 y el MERS de 2012. La carga viral más alta se presentaba cuando el paciente ya tenía síntomas. Permitía aislar a esos pacientes para que no siguieran infectando. ¿Cuál es el problema con este virus en particular? Que la mayor carga viral la presentan días antes o cuando recién están iniciando los síntomas, es decir, son pacientes que se encuentran muy infecciosos, pero sin embargo no presentan ningún síntoma y no podemos aislarlos antes de que puedan transmitir la enfermedad. Y eso puede haber sido una, entre comillas, una variación que, o una adaptación que desarrolló este virus para hacerse mucho más exitoso en términos de la diseminación. ¿Por qué es tan relevante entonces para los científicos estudiar a los asintomáticos? Desde el punto de vista epidemiológico, para poder tomar una mejor decisión, tener mejores proyecciones de cómo evoluciona la pandemia, y también desde el punto de vista inmunológico, para saber cuáles son las características inmunológicas de este paciente para poder de ahí idear quizás nuevos tratamientos, una mejor idea de cómo debería funcionar una vacuna, por ejemplo. En países con más recursos, donde la capacidad de detección es mucho mayor, ya se están desarrollando análisis a una gran cantidad de personas, tengan o no la enfermedad. Por lo pronto, el uso de mascarillas en toda la población es la nueva medida para prevenir la propagación de contagios. Bien, faltan prácticamente 10 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer una pausa en las noticias.